buenas noches. Yo creo que además de ser jóvenes, el profe nos ha inculcado de que esto no se trata de edad, se trata de cualidades y yo creo que llenarnos de esa confianza se ve reflejado en el campo. Somos jóvenes, lo sabemos, pero salimos a asumir como si tuviéramos la edad de cualquiera. Entonces yo creo que es muy importante esa mentalidad que el profe nos ha asumido y nosotros retribuir esa confianza que él nos tiene. Yo creo que como todo niño soñador, claramente soy muy consciente de todo lo que pasa, de todo lo que puedo mejorar, de las situaciones, de las cosas que vienen, soy muy consciente de eso y basándome en eso, sé que tengo mucho para dar, tengo mucho para darle al fútbol colombiano y sé que es con trabajo, no es solamente hablándolo, diciéndolo, es con trabajo y arduamente lo hago a diario para conseguir eso y yo sueño con jugar en la Premier, con esa liga intensa que es ida y vuelta y bueno, equipos son varios, pero quiero hacer un proceso bien hecho, quiero dar pasos de calidad. Bueno, buenas noches. Es importante que nosotros en el fútbol de hoy, en el fútbol moderno, adaptarnos a las diferentes situaciones que nos brinda el partido, porque nunca son las mismas. Y yo creo que ese 5 o ese 8 hay que tenerlo muy claro, para eso se trabaja a diario, para que estas situaciones nos cojan bien preparados. Entonces no tengo problema en hacerlo de 5, no tengo problema en hacerlo de 8, no tengo problema en ir al ataque y mis compañeros tampoco. Entonces es un trabajo que es con tiempo, pero que lo venimos haciendo bien. Yo creo que el sueño de cualquier jugador es representar a su país. Y claro, sí, sí me veo en esas convocatorias, pero con trabajo, porque en esos centroamericanos la categoría de los jugadores que pueden entrar ahí son jugadores con muchísima calidad y es muy bueno tener esta linda competencia porque te hace mejor. Y bueno, yo voy a seguir trabajando, voy a seguir haciendo méritos, que es lo que te pone en una selección Colombia. Y siempre mi deseo siempre es estar en cualquiera de las que pueda entrar.